Muy buenos días, nos encontramos reunidos en el restaurante El Rey Loco, Sazón del Rey Loco, de nuestro gran amigo gerente Reinaldo Barrios. Hoy congregado parte de lo que hemos sido de generación en generación, piezas fundamentales en lo que es el desarrollo de nuestro municipio. En el marco de los 280 años de la Fundación de Cantabria, 1740-2020, se ha propuesto hacer un programa de actividades con relación a todo lo que ha sido el acontecer y el desarrollo de nuestro municipio, de nuestra Cantabria, nuestra bella y hermosa Cantabria. Gracias a ustedes por haber acogido esta invitación y por ser parte de ello, a pesar de todas las adversidades y todo lo que corresponde al COVID-19, donde nos piden unas medidas de seguridad y de hecho acá nosotros estamos cumpliendo. 280 años de la Fundación de Cantabria y la Fundación Hijos y Amigos de Chamaliapa Cantabria, nos encontramos pues haciendo parte de esto para que esta celebración no pase desapercibida y que sienta nuestra gente en sus casas, luego que se ha difundido esta programación y estos conversatorios, sientan que nosotros somos responsables y queremos seguir haciendo mucho por nuestra patria, por nuestra Venezuela y también por nuestro Estado. Un fuerte aplauso para todos ustedes los que están acá presentes. Hoy comienza la jornada del conversatorio con respecto a lo que son las instituciones educativas del cual hemos tenido y se han venido formando cada uno de los ciudadanos que estamos acá presentes. Agradecidos por su presencia y vamos a comenzar este día agradeciéndole a todos, primeramente a Dios y después a todas las personas que han acogido esta programación de los 280 años de la Fundación de Cantabria. Muchísimas gracias y se da inicio a este conversatorio. Permiso. Bueno, vamos a recibir ahora a la profesora, una docente, educadora, maestra, que formó generación en generación a muchos acá y que hoy le agradecen, hoy muchos de ellos son licenciados, doctores, amas de casa, como oficio. También a la profesora Carmen de Hernández. Muchísimas gracias por estar acá y los micrófonos son de usted para que dé su conversatorio acerca de todo lo que saben en parte de todas las que son las instituciones educativas. Un fuerte aplauso para ellos.